de una manera muy abstracta el espacio. Tengo la particularidad, como muchos arquitectos, de imaginarme el espacio 100% desde la concepción general hasta los detalles antes de bocetearlos, en realidad. Después me pongo a dibujar eso que pensé, pero ahí trato de hilar todas las ideas y después lo vuelco en un papel. Pero en general, cuando uno piensa demasiado algo y trata de lograr lo mejor, es muy difícil volver atrás. Y además, cuando tenés una idea conceptual, querés llevarla a cabo, en realidad, y seguís trabajando en función de eso. Necesito el momento de inspiración, el momento en que me cierran todas las ideas, todas las cosas que estuve escuchando, todas las imágenes que estuve viendo, me cierran en algo, en un concepto, y ahí lo plasmo. Eso es la manera en que yo proyecto. En mi caso particular pienso siempre en la persona, en cómo vive el espacio. Es por eso que el espacio se acopla a la persona, a la vida de una persona. A mí me gusta mucho imaginarme cómo va a vivir una persona ahí, y no solo desde mi perspectiva, sino está también en la charla previa a empezar a imaginarse un espacio. De juntarse en una cocina, viste que tenés distintas formas de vida. Mucha gente se reúne en una cocina y otras viven en el living y hasta comen en el living. Entonces, si bien depende mucho del espacio que te tocó vivir, hay costumbres y cosas propias que está bueno diseñar en función a eso. O sea, es como un servicio, el arquitecto como servicio a las personas. Es un término compuesto que viene del wabi-sabi, en parte. Es encontrar la belleza en lo imperfecto y en la profundidad de la naturaleza. Entender que la vida es un proceso de ciclos y cambios constantes que se ven reflejados en la naturaleza, por ejemplo, con las estaciones. Entender que todo es efímero, nada es perdurable. Y tratar de llevarse bien con eso. Un estudio adelante y después la casa sigue creciendo, le incorporas una suite para vivir más cómodos y después en algún momento se van los chicos y la casa empieza a decrecer.
los chicos se llevan sus propios módulos a otro terreno y así la casa empieza a crecer. ¿Cuántas veces se han hecho casas gigantes y después han quedado vacías? Y, o sea, que la casa o el proceso se vaya evolucionando con las personas. Es armar espacios amoldables y personalizables para cada situación particular que tenga el cliente. Y obviamente cuando se trata de una vivienda se tarda un poquito más porque uno obviamente tiene baños, cocinas, cosas que requieren de más tiempo. Pero si por ejemplo uno quisiera hacerse un estudio o un taller o un consultorio o algo que solamente tenga instalación eléctrica, se puede hacer, yo creo que hasta el 95% de la obra en taller y en el terreno simplemente se llevan los módulos, se apoyan y se ensamblan unos con otros. Son módulos espaciales de 240 por 240 por 360 que se van combinando tanto para arriba como para el costado, para donde vaya, donde convenga hacer un proyecto. Es un criterio conceptual el de las dos cajas. Una caja interior que es la que te cobija, que es la caja aislada, donde uno es, digamos, el recipiente donde uno habita, y la caja exterior de chapa, que es la que genera una cámara de aire y ventilación para digamos, entre las dos formar este sistema, creemos nosotros, eficiente para la aislación térmica, sobre todo. Después, el diseño personalizable de esto es totalmente abierto. O sea, nosotros podemos calar esa caja con ventanas hacia cualquiera de los lados y siempre, digamos, tomamos como referencia un lateral que es el norte, que supuestamente es el más abierto, es el donde generalmente planteamos todo un ventanal, hacia donde se diseña alguna expansión. Por lo tanto, esos espacios se van combinando y también se van generando distintos espacios, no solo entre los módulos en sí, sino también jugando con el exterior y exterior de los distintos ambientes y los distintos lugares. Se llama, ¿sí? Querés hacer una casa en donde tenés una buscas muchísima más conexión con la naturaleza y entonces vas a tener, qué sé yo, no sé, una galería en donde vas encontrando el módulo de la cocina, a la izquierda tenés un patio, después tenés, qué sé yo, el estar más adelante, entre medio se vincula con un patio parrillero, por ejemplo, y querés tener los dormitorios más alejados por una cuestión tuya, digamos, y por privacidad, por supuesto, y tenés más adelante otros módulos de dormitorios, y entre medio tenés otro parque y hay una conexión interior-exterior y una flexibilidad y espacios de transición porque vos estás buscando eso en una vivienda. Ahora, si querés algo más compacto, por ejemplo, también se puede. Puede hacer casi cualquier cosa, se puede optar, pero nosotros sí es verdad que tratamos de tener una línea de diseño y de materiales a utilizar porque creemos no solamente que son los más coherentes con el sistema, sino también con una filosofía que a eso viene nuestro nombre, de Wabi Sabi, de Wabi Mod. Eso nos tira alguna línea respecto a la materialidad
que queremos, que buscamos y que ofrecemos. La característica, creo, tiene que ver en principio con contrastar y manifestar esta volumetría que tiene, esta morfología que tiene el diseño, que son de dos cajas. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, planteamos una caja de chapa galvanizada, creemos que la caja interior tiene que tener una cierta textura que contraste. Entendemos que el espacio interior tiene que tener una calidez importante, por eso es que proponemos madera o proponemos, como en este caso que van a ver, una madera patinada en blanco. En realidad, hace un tiempo atrás, cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija, en una situación muy parecida a esta, tuvimos la oportunidad de adquirir este terreno y se vendió enseguida la casa, el dúplex en el que estábamos viviendo. Y necesitábamos un hogar de manera urgente. Y entonces se nos ocurrió la idea del container. Y bueno, compramos los containers, un container primero de 40 pies, lo cortamos a la mitad, lo movimos, lo transformamos, y todo eso en el plazo de 2-3 meses, en realidad, de trabajo súper intensivo. Y nos mudamos antes que nazca mi segunda hija. Pero la gente estaba muy copada con la idea del container y de las ventajas que tenía el tema de realizarse separado de tu hogar, digamos, y después transportarlo y digamos que tener una casa terminada en poco tiempo. Pero más allá de eso dijimos, bueno, tendríamos que hacer una reinterpretación del container con las ventajas de este, que lo puedas trabajar en taller casi íntegramente, pero con mejores tecnologías. Y partiendo también de una modulación para humano, o sea, humanizarlo, habitable.
módulos armados en un sistema que se llama Steel Frame, que es un sistema de perfiles galvanizados con placas de OSB, como lo que vemos acá, que son los rigidizadores, y conforman un cubo rectangular, digamos, que es de 2.50 por 4 metros por 2.90 en total de alto. Tienen la posibilidad de tener cualquier tipo de terminación interior, exterior, del piso, si los rasos, digamos, eso es personalizable, igual que todos los módulos, que el diseño de los módulos. Y las carpinterías incluso, y tiene un poco como criterio el hecho de por qué nosotros lo planteamos como sustentable, porque creemos que logramos con los módulos tener un sistema de aislación térmica, hidrófuga, de lo más eficiente que creemos que se puede, con lana de vidrio dentro de la estructura. Tomamos la ventaja del container, que sería la transportabilidad, el tema de poder transportarlo de un lugar al otro y poder llevarlo casi terminado. La idea es lograrlo desde el diseño, por eso es que hay una caja interna y la otra caja girada, que es la encargada, digamos, de protegerlo climáticamente, y genera entre las dos cajas una cámara de aire. Tiene muchísima más aislación que, por ejemplo, 60 o 70 centímetros de ladrillo. Se requiere muchísima más espesor de muro cuando se habla de materiales tradicionales. Si tenemos que hacer un promedio, nosotros creemos que en el caso de una vivienda de 4 módulos, que son 40 metros cuadrados, lo que implica un baño, una pequeña cocina y hasta se puede independizar un dormitorio, en 3 meses se puede entregar. Entre 3 y 4 meses, depende de algunas circunstancias también del terreno, pero esos son los tiempos. Básicamente me interesó porque siempre tuve la idea de tener una casa tipo contenedor, y la estética de la casa es eso, prácticamente. Es un conjunto de módulos de acuerdo a las necesidades de cada uno, que queda como si fuese un contenedor reciclado. Y esto es un proyecto de una vivienda en un terreno de un 10x40 que es en 2 etapas, básicamente, porque en la primera etapa llevamos estos 4 módulos que conforman lo que sería un living comedor con cocina y un baño que quedaría en una segunda etapa como toilet. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa lo que se harían son otros 4 módulos, que serían los 2 dormitorios. Lo que más me interesaba es que el espacio social fuese el más amplio, el más cómodo. Por eso es la idea de que es un solo lugar, es un espacio abierto. Y bueno, la zonificación va a estar dada por el mobiliario que coloque en ella. Y después la parte privada es
son dos dormitorios, que es lo mínimo que pretendía. Y bueno, es eso, básicamente es la parte social, me interesaba que fuera lo cómodo de tener así un espacio abierto. Y con la orientación adecuada es como que se aprovecha muy bien la luz del día. Y bueno, y tiene un aislamiento también que está interesante como para mantener temperaturas, ya sean frescas en verano y cálidas en épocas de invierno. Sí, es una construcción llave en mano, pero obviamente previo a este llave en mano hay todo un trabajo de diseño personalizable, lo cual ya nos pone en otra situación, ¿no? Digamos, ya tenemos un cliente al cual empezás a entender y a, no es tan, tan separado, digamos, la relación cliente. Constructor, digamos, en esto. Yo siempre tuve una visión más artesanal que la de Nico, de esto. La realidad es que a ambos nos gusta meter mano en todo lo que hacemos y estar ahí. Creo que es un proyecto orientado hacia una clase social que lo necesita, porque nosotros no apuntamos a hacer grandes espacios, grandes viviendas, apuntamos a resolver una necesidad espacial que tiene mucha gente, pero a baja escala, digamos, ¿no? Y nada, creo que el objetivo así como empresa quizá es poder también dar empleo y tener una industria formada, digamos, que brinde un servicio confiable. Creo que ese es el mayor objetivo en principio. Después, que nuestra idea pueda seguir avanzando y resolver quizá una cuestión de la vivienda social, también puede ser, pero creo que habría que trabajarla todavía, ¿no? Y habría que también particularizarse en eso. Ojalá que algún día esto se pueda producir en serie y empiece a dar respuesta a gente que tiene necesidad de vivienda. O sea, esa era la idea primordial desde el día que nació.